estoy recordando a mi pueblo, del pueblo que yo nunca me he pensado un día alejar. Pero si me alejé no es porque yo lo haya querido, me sacó la pobreza, también la inseguridad. Recuerdo que mis padres cuando salía de la casa, con lágrimas rodando me echaban su bendición. Me di la media vuelta con un nudo en la garganta y mirando hacia el cielo yo le pedí a mi Dios que me diera licencia de cruzar para el otro lado, para trabajar bien duro y mis padres vivan mejor. Hoy es fin de semana y una cerveza estoy tomando, pues solamente un día es cuando yo puedo tomar. Porque aquí todos los días que tiene la semana, si quieres superarte le tienes que trabajar. Aquí no hay vacaciones, los viles no saben de eso. Les juro que hasta a veces me dan ganas de llorar, pero se me quita cuando mi madre me dice: muchas gracias mi hijo, ya llegamos de cobrar. Aquí está torradito, no crees que me lo he gastado, y gracias por mi casa que me acabas de arreglar. Extraño mucho el pueblo, y si un día yo me muero, me muera donde muera, quiero me lleve el payas. Quiero que me pase por esas calles de tierra, mi última caravana quiero escucharlos cantar. Y si después de muerto San Pedro a mí me dice: si vuelves a nacer donde quisieras estar, le diría que en el mismo pueblo nacer yo quisiera, y que si se pudiera, los padres que ahora tengo vuelvan a ser mis papás. Y recuerden que uno puede salir del rancho, pero el rancho de uno jamás. Y ánimo, paisano, Gerardo Díaz y su jerarquía. Teniente, el de la voz aguardentosa. Hoy hacemos equipo en animación con las voces que a usted le agrada. Hoy también aquí estará pues trabajando ni más ni menos mi compa Antonio Vega, Andariego Herrera, también Homero Castañeda y el señor Alex Córdoba. Tendremos el gusto, vaya enorme, de estar llevándole todas las acciones y las grandes emociones de lo que estará aconteciendo el Homero Macizo del Ruedo. Es el primer llamado ya para que se vayan acercando edecanes, si es que hubiera por acá de este lado. Véngase, promociones, mata también, porque por acá necesitamos consultar un par de cosas antes de dar inicio. Y sobre todo ya todos los jinetes con chaparreras, sombrero bien puesto, todos bien presentados, porque vamos a dar inicio, vamos a comenzar. Ya lo sabe, bien importante en esto que es el arte de montar toros, el código de vestimenta. Hay que venir con chaparreras, con sombrero, todos bien puesto, bien presentados. Dice la gente de antes que para ser jinete primero hay que parecerlo. Así es que vamos a estar listos, atentos y alerta, porque en cuestión de breves instantes ya nos estaremos arrancando con la presentación. Mientras tanto, tráenales de más tema, más música, Mr. Shizo DJ. A la entrada, Ricky Sauceda. Acá con Víctor Arredondo, Ricky Sauceda, por favor. Reportes acá en este lado a la ambulancia, señores. El locutor Pedro Molina, véngase bañado, que lo vamos a peinar. Reportes. Suena y suena, banda roja. Somos puro PR Music. De la presentación vendrá la jugada de la
competencia, Copa de Rancho, muchachos, y por supuesto después viene la jugada de los indomables del Chino Morales. Sí, señor, así es que estamos preparados, muchachos. Santa Marta de Tamaín, esta es Promociones Mata, que presenta otro evento grande de Jalisco. De veras, qué gusto, qué honor estar de nueva cuenta con ustedes, tu amigo el teniente de la voz aguarentosa, desde la mera capital potostina, desde la laguna de Santo Domingo, San Nicolás Tolentino. Aquí andamos ya saludándolos a todos y cada uno de ustedes. De veras, es un honor presentar a las voces que hoy tendremos el gusto, el placer grande de estar trabajando para ustedes. Hoy trabajamos con mi buen amigo Antonio Vega. Ándale pues, gracias, amigo teniente. Damas y caballeros, estamos ya listos para darle con todo a este gran jaripeo de competencia. Mi nombre es Antonio Vega, orgullosamente originario del refugio Ciudad Fernández. Hoy tendremos el gusto de estar trabajando con grandes pilares de la conducción. Le invitamos al maestro Alex Córdoba. Véngase, compañero. Ándale, maestro, gracias. Agradecimiento especial para la gente de Promociones Mata. Y desde luego, queridos hermanos, nuevamente la oportunidad que estamos como cada año pisando esta bendita tierra del poblado Santa Marta, municipio de Tamuín, muchachos. Hoy es la segunda edición de la Copa del Rancho y por supuesto hay voces experimentadas que le llevarán a ustedes a cabo cada una de las acciones de la crónica, la narración. Vamos a presentarles al maestro, a la voz humilde de la Huasteca Potosina, mi compadre, a Darío Herrera, muchacho. Véngase bañado, acá lo peino. Gracias, pero muchas gracias, maestro. ¿Qué te tomas, hombre? Atención, señores de la barra, todo lo que se tome el maestro de la voz inconfundible corre por su cuenta. Bueno, señoras y señores, le dijo la mula al freno. Te saluda con un gusto y placer enorme, como siempre, tu amigo y servidor de siempre, Andaría Guerrero, el de la voz humilde de la Huasteca Potosina. Dice la Sagrada Escritura que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, y hoy estamos de plazo y pues estamos gustosos y más que contentos de poder ser parte de este festejo premio patronal de el señor San José. Así es que antes de que otra cosa suceda y antes de que otra cosa acontezca, quiero que usted que está presente, tanto propios de ese lugar como los extraños que hoy nos visiten, le regalen el primero de los aplausos al santo patrono de esta tierra, porque es su fiesta, porque esta es su tierra. Venga, el aplauso para el señor de San José, señores, el más fuerte. Véngase el señor Homero Castañeda, la voz de la temporalera. Bríndele un fuerte aplauso público. Ánimo, gracias mi compa Darío Herrera por esta excelente presentación, muchachos. A todos y cada uno de ustedes, mis amigos, la raza de promoción, agradeciendo por hoy la invitación para estarles llevando la crónica y conducción de este evento. Mis amigos, hoy, como ya lo menciona Darío Herrera, somos varias voces las que vamos a estar trabajando y es por ello que estamos dando la presentación un poquito rápida, mis amigos, para darle con todo en esta tarde, jarifa. Mis amigos, hoy es un gusto, un placer y un agrado presentar a una de las voces grandes que tiene el estado de Puebla, mis amigos, el locutor oficial que viene con Rancho El Rosario del Chino Morales. Véngase, mi amigazo Pedro Molina, de los grandes locutores que tiene el estado de Puebla hoy, para presentarse con todo el público de Santa Marta, de Tamuín, San Luis Potosí. Muchísimas gracias, amigos locutores, compañeros del micrófono, un gustazo enorme saludarlos a todos y cada uno de ustedes de antemano. Gracias por la recibida y la bienvenida, mis amigos. Amigo teniente, muchísimas gracias por recibirnos con los brazos abiertos, mis amigos. Santa Marta, Tamuín, buenísimas tardes, los saludos, amigo Pedro Molina. Fueron muchas horas de camino para poder estar en esta tierra bendita de Dios, mis amigos. Pero nos sentimos contentos y orgullosos, mis amigos, de estar en estas tierras potosinas. Sí, señor, en la zona centro del estado de Puebla, está Solomchapa, Puebla. Y aquí está Rancho El Rosario, Chino Morales Jr. Y cómo le aplaude San Luis Potosí. Venga el aplauso, aquí está Chino Morales Jr. representando dignamente a su señor padre desde la mera tierra azucarera. Allá en la mera selva caída de Puebla está Solomchapa, Puebla, y allá está incrustado Rancho El Rosario del Chino Morales. Muchísimas gracias, mis amigos, compañeros locutores. Ahora sí, hoy maneras diferentes de enfrentar al peligro, maneras diferentes de montar los toros, cada una con su aderezo especial, con su espectacularidad y su energía aparte. Ya estaremos dando cuenta y detalle para todos ustedes. Por lo pronto, mucha suerte a cada uno de los participantes. Vámonos, señoras y señores, esta es la presentación de los jinetes para la competencia. Vámonos por lo pronto en el primer gran desafío. Vámonos, viene ya, se prepara Meño González, es el llamado. Hay que irse acercando ya. Y véngase de este lado, ni más ni menos, jinete el día de hoy. Habrá que estar todos a la mano y habrá que hacerse acompañar de nuestras guapas, guapísimas edecanes que aquí están ya en un costado. Véngase,
desde el primer desafiante delante, Meño González. Acá de este lado ya está el sorteo, así es que vamos a ver qué le depara la suerte, el destino para este participante del día de hoy. La Copa del Rancho, segunda edición para Meño González, corresponde ni más ni menos que el cara cortada de Rancho El Capricho. Oh, pues llegando y haciendo leña, vámonos, es el llamado para el participante número 2. Véngase al sorteo, jinete que anda con todo menos con miedo, adelante, José Río. Ahí hágase acompañar de nuestras guapas edecanes, véngase por acá de este lado, José Ríos, ya el sorteo le asigna su toro. Y precisamente la suerte dice que el día de hoy estaremos viéndolo enfrentar ni más ni menos que un ejemplar de la talla y del poderío del Principito de Rancho Marabatío. Y a continuación, Mario Segura es el llamado para el siguiente participante. Háganos todo favor e irse reportando ya a nivel del ruedo. Adelante, Mario Segura. Le vamos a meter un poquito más de velocidad porque la tarde avanza. Véngase ya y encamínese, jinete de la talla de Paquillo Mata. Adelante. Hay que irse acercando ya al compromiso, pero por lo pronto, para Mario Segura, ya la suerte, el papelito le asigna un ejemplar, ni más ni menos. Y hoy estará enfrentando al poderío del canadiense de Rancho El Pitayo. Viene Paquillo Mata y prepárese Francisco Briones, porque con ustedes estaremos generando avance, estaremos generando actividad. Por lo pronto, para Paquillo Mata, hoy trabaja General Zapata de la Cuesta de Hiera, Tamaulipas. Es Francisco Briones el que ya a continuación se encamina para poder dar paso a lo que será el sorteo. Hoy ni más ni menos que se le asigna su toro, y el todopoderoso designa que hoy trabaje ni más ni menos un ejemplar de la talla del Moscón de Rancho El Trébol. Tenemos más, mi compa Toño Vega. Padre, pues, gracias, amigo teniente. Damas y caballeros, ahora ha llegado el turno de presentarles al siguiente participante, y se trata del buen Antonio Ibarra. Véngase encaminando, jinete Antonio Ibarra. Los jinetes hoy están sacando su papelito, los toros están siendo sorteados y les deseamos la mejor de la suerte. También le invitamos al jinete Luciano Barrón, véngase encaminando. Luciano Barrón, también le invitamos. Antonio Ibarra, el jinete del Ojo de Agua Seco, hoy se le estará trepando al llamado 38 super ejemplar de Rancho San Juditas. Le invitamos al jinete Justin Don Juan, también véngase acercando. Por lo pronto, tenemos al buen Luciano Barrón, el que hoy, con su puño derecho, hoy sacó el papelito del toro llamado Cuervo de Rancho El Pitayo. Suerte para usted, Luciano Barrón. Viene llegando el jinete Justin Don Juan. Vamos a ver qué le depara la suerte. Le invitamos también Julián Pozos, otro gran jinete, destacadísimo por cierto. Para el jinete Justin Don Juan, hoy le tenemos un torazo, se llama Místico y lo trae Rancho El Tepozán. Suerte para usted, Justin Don Juan. Viene llegando ya el jinete Julián Pozos, atrasito Feliciano Guerrero. También le invitamos a que ya se venga acercando Feliciano Guerrero. El jinete Julián Pozos, vamos a ver qué toro se le adjudica en una tarde gloriosa. Se llama Humilde Ejemplar de Rancho Tres García. Suerte para usted, Julián Pozos. Ahora, para el jinete Feliciano Guerrero, ya le tenemos otro torazo. Se llama Cabo de Rancho Las Dos Cruces. Suerte, Feliciano Guerrero. Tenemos más, maestro Alex Córdoba. Ándale pues, Antonio Vega, vamos a seguirle por ahí. A manera de que la lista por ahí va y seguirle. Bueno, mis amigos, vamos a darle seguimiento a la lista que tenemos para ustedes. Son los jinetes que vienen a participar en la competencia Copa del Rancho, segunda edición.
Vamos con usted, jinete Elio Rodríguez. Elio Rodríguez va a estar reportando también a la brevedad. Edgar Hernández, atrasito de Elio Rodríguez. Queremos la presencia también monarca del jaripeo del sur de Tamaulipas, Rincón Potosino, Edgar Hernández. Aquí tenemos los papelitos, vamos a ver qué le depara el destino, la suerte en esta ocasión. Son montas de competencia y aquí no hay nada escrito. Todo es al azar y vamos a sacar el papelito inmediatamente. Elio Rodríguez. Vamos a ver, acá destapando cuidadosamente. Y nos vamos con el toro, se llama Preso de Texas, de Rancho El Capricho. Es para Elio Rodríguez. Vamos a invitarle jinete Roberto Castillo y Nano Amaya. Por lo tanto, estamos abriendo el papelito del jinete Edgar Hernández, el orgullo del Celaya. Y se llama Tuntún de Rancho El Trébol del Imperio Potosino. Roberto Castillo, ahí estamos requiriendo de su presencia. Y jinete también, atrasito Miguel Ruiz, Nano Amaya, Daniel Novada, para que no se nos aleje, pues ahí muy mal, más de la cuenta. Abrimos el papelito, ahí Roberto Castillo, de manera, pues ahí, al azar. Y es el toro juguetillo del rancho El Tepo San. Es con lo que seremos ahí viviendo esta monta. Miguel Ruiz, Nano Amaya, el desobediente de rancho Las 3X. ¿Dónde andas, Daniel Gallo Omada? Daniel Omada y Emilio Loredo. El jinete bilingüe de la Sierra de Álvarez. Hoy también tiene actividad. Hoy también hace presencia. Es el jinete Daniel Gallo Mada, es el actual campeón que tiene el jaripeo estilo San Luis, acá en el sur de Tamaulipas, Rincón Potosino. Es el damaso de rancho, Las 3X, aquí está. Es el damaso para Daniel Omada, que vamos a abrirle a Belito Emilio Loredo, el de la Sierra de Álvarez. Vamos a ver qué le depara el destino y la suerte en el día de hoy. Prepárense también. Y es el toro chivo de la campana del rancho La Polvosa. Acérquese Luis Alvarado, Donato Guerrero y Jesús Chucho González. Luis Alvarado, adelante, Atari Herrera. ¡Ya, maestro! Y este muchacho se llama Luis Alvarado, nos dice el maestro de la voz inconfundible, otro jinete que viene para esta, que es la Copa del Rancho, por supuesto. Muchachos, pues mientras que esto acontece, vamos a saludar al señor Chino Morales en Gloria. Sí, acá está también el Chino Morales Junior, con todos 100% mexicanos que están a punto de jugar. Mi amigo Luis Alvarado, tenemos a este que se llama Fugitivo. Lo manda al rancho La Loventa, los ejemplares de Paco Limas Junior. Esta gran ganadería que poco a poco empieza a colocarse en el gusto de la afición caripeñera. Tenemos a este gran jinete originario del municipio de Cerritos, Donato Guerrero. Hoy está presente para jugar a este que le corresponde. Se llama Acapulco de Noche. Lo manda al rancho JR, los ejemplares del señor Chuyín el Rangel. Viene este muchacho de nombre Jesús el Chucho González, el que viene de Zaragoza, maestro, allá donde se vive y se goza. Se llama Juguetillo. ¡Ay, dolor! ¡Ya me volviste a dar! Se llama Juguetillo, lo manda Rancho, Rancho El Pitayo, los ejemplares que los manda el señor Juan Rodríguez. Viene otro gran jinete de nombre David Basoria, el del tanque de San Juan. Si anda la mano, véngase bañado, que acá lo vamos a peinar. Véngase el señor David Basoria, el del tanque de San Juan, este gran jinete de los más destacados de la zona media potosina, que hoy pues tendremos el gusto y gran privilegio de verlo trabajar. Este muchacho que pues hoy por hoy está entre los mejores jinetes de la región potosina. Véngase, muchacho, se llama para usted David Basoria, ejemplar que le corresponde. Véngase bañado.
Se llama F1, lo manda Rancho Tres García. Son los conquistadores de los hermanos García, del Huizache de Tamazopo, San Luis Potosí. Hay otro jinete invitado, se llama Remy. Su apelativo es Alvarado, originario de El Refugio, en el bello municipio de Ciudad Fernández, San Luis Potosí, México. Hoy para usted hay compromiso también, amigo Ricardo Hernández, el chaparrito chiquito pero picoso, el que viene de la Reforma en el bello municipio petrolero, mi tierra natal, el municipio de Ébano, San Luis Potosí. Tenemos a este que se llama Remy Alvarado del Refugio para usted. Hay un desafío en el casillero número 21 para usted, que se llama Viejo Vergel, y lo manda Rancho Las 3X. Homero Castañeda es la voz de la temporalera para destapar lo que corresponde a este siguiente bloque. Señor Homero Castañeda, adelante, Ricardo Hernández. Saludos a Ricardo Hernández, dice el valiente de Rancho El Tepozana, el toro que es el asignado. Véngase también en esa misma secuencia, véngase jinete Luis Basonia. Vamos a ir llamando al jinete Luis Basonia también para que venga haciendo presencia en esta tarde de jaripeo, acá en el sorteo que se está llamando. Mis amigos, culminándose casi lo que es el sorteo de los toros, y viene el paquetazo también de montas estelares para que estén al pendiente, amigos jinetes. Véngase Luis Basonia, vamos a ver qué le depara el destino el día de hoy, cuál será su toro asignado, al cual lo estaremos viendo trabajar, mis amigos. Además, se quedan dos. Vamos a ver por ahí el toro que se le asigna, es el llamado Reco Maldito de Rancho La Polvosa. Reco Maldito de Rancho La Polvosa es el toro asignado. Y véngase jinete Víctor Aguilar también para darle con lo que es las puntas que se están llevando sorteadas al centro de ruedo, Víctor Aguilar. Vamos a ver el desenlace, el cual pues nomás le queda uno, viejo, y esa es la que vamos a estarlo asignando al jinete Víctor Aguilar. El único papelito que ya se encuentra en el centro de ruedo es este papelito que está ahí en el suelo, y vamos a ver cuál es el toro que hoy le ha deparado el destino al jinete Víctor Aguilar. Vamos a ver, es el llamado Grano de Oro de Rancho Los Dos Cruces. Grano de Oro de Rancho Los Dos Cruces para el jinete Víctor Aguilar. Vámonos, mis amigos, vamos a darle paso al paquete de montas estelares, señoras y señores. Para mí es un gusto, un placer y agrado presentar a este jinete destacado, grande entre los grandes, que sin duda alguna hoy en día marca la pauta en esto de las montas estilo San Luis Potosí. Véngase el grandote del Pujalcoy de Ébano, San Luis Potosí, Héctor Beltrán, la muralla intumbable, el que hoy se enfrenta al llamado centenario, los toros de Rancho Cuatro Caminos de Don Félix Salvador, los toros fulminantes de Ponciano Arriaga también, para que vengan a formar parte de este contingente de jinetes. ¿Qué está pasando con los edecanes también? Los jinetes de montas estelares, hay que estar, está casado, es mandilón el güey, para que sepa, se dice mandilón, no casado. Vámonos en la siguiente monta también, montas estelares. Vamos a ver, tenemos a Jaime de la Libertad, así maestro de Alex Gordo. Vamos a ir llamando a Jaime de la Libertad. No tenemos un toro todavía asignado para él, pero vamos a llamarlo al centro del ruedo, Jaime de la Libertad. Vámonos, señoras y señores, también de los jinetes grandes que tiene Jicotenca el Tamaulipas, para ser exactos, uno de los grandes que también anda haciendo las cosas muy, pero muy bien. Véngase, jinete Omar Gamaliel Linares, la rubia de Jicotenca, el Tamaulipas. Véngase, muchacho, hoy su compromiso se llama Estilo Italiano, y este lo presenta Rancho El Capricho. Véngase también jinete originario de El Abra, Tamaulipas, hoy en día radicando por allá del Capulín de Río Verde, San Luis Potosí. Véngase jinete Javiercillo Torres, el de los Llanos, hoy su compromiso se llama Rielerito, y este lo presenta Rancho El Forastero, los toros de Don Epifanio Ochoa. Mis amigos, véngase Javiercillo Torres, el de los Llanos, hoy su compromiso se llama Rielerito. Vámonos en el turno que viene a continuación, señoras y señores, uno de los jinetes grandes que tiene el estado potosino, el jinete que hoy en día sigue en la cúspide de las montas estilo San Luis Potosí. Véngase, jinete Eduardo González, hoy su compromiso se llama Jefe de las Plazas, y este lo presenta Rancho Las Dos Cruces. También es a formar parte de este paquete de montas estelares, señoras y señores, en esta tarde de jaripeo. Sí. Véngase también jinete originario de Santa Marta de Tabasco, San Luis Potosí,
Véngase, jinete Cruz Garcés, el señor Pomadas de los jinetes, que vienen hoy en día trabajando fuertemente en eso de las notas estilo lazo. Véngase, jinete Cruz Garcés, el señor Pomadas de los jinetes, de aquí, originarios de Santa Marta, de Tamuín, San Luis Potosí. Amigo, tendremos el señor Renteriente. Bueno, pues ya está el elenco, mis amigos, que hoy estará presentando, al menos en esta primera parte, lo que al poderoso y siempre espectacular estilo San Luis corresponde para lo que viene. Vamos a invitar la ejecución de un evento de esta talla y de esta categoría. Mi buen amigo Ramiro Mata y toda la familia que por acá nos está acompañando, Promociones Mata, los que hoy hace presente un eventazo de primer nivel, nomás porque usted se lo merece. Regáleles un aplauso, un esfuerzo enorme de la familia Mata, de veras. Pues todo un año trabajando para hoy empezar a ver los frutos de lo sembrado. Pues ni más ni menos, mis amigos, el día de hoy. Así es que ya prácticamente estamos a punto de dar inicio. También le vamos a invitar a nuestras edecanes también. Pues por acá se incorporen con nosotros estas guapas damitas que a lo largo de esta tarde nos han hecho todo favor, todo el honor de estar depositando a todos estos valientes acá. Ni más ni menos que al centro de este ruedo. De repente, si hubiera por ahí amigos de a caballo, por aquí también al contrarruedo, ojalá podamos ubicar un acceso para la gente que estará trabajando, pues por acá en los lazos, con mucho cuidado, sobre todo, para dar paso a lo que viene ya a continuación. Señoras y señores, llega el momento de dar inicio a la actividad, llega el momento de la encomienda, para lo cual, gracias Dios Padre Todopoderoso, por dejarnos cero y dejarnos decidir llevar botas y sombrero. Señor, todos los jinetes no te piden que se rompan las barreras de lo imposible, ni mucho menos favores especiales. Únicamente que nunca los abandones en los momentos de peligro, cuando demuestran sus destrezas en los lomos del mejor toro, el más reparador. Y poder jinetear por esta vida la que tú has decidido que ellos lleven. Señor, dale la fuerza, la habilidad y la destreza a los payasos y a los lazadores de a caballo, para que puedan hacernos el quite que salve nuestras vidas y después tú les permitas poder salvar las suyas. Protege siempre a los cajoneros, a los amigos ganaderos, a todo este público hermoso que siempre fielmente nos acompaña, y a todos los que participamos haciendo posible esta gran fiesta, fiesta en la que tú eres el invitado de honor. Y así, cuando llegue el último gran jaripó de lujo y nos llames a realizar una monta especial ante tu inapresencia allá, donde las praderas son siempre verdes y el agua pura y cristalina, cuando tú nos digas paz. Tu boleto de entrada ya lo he pagado al saber que así se hace tu santa voluntad. Señor, porque esta no sea la última tarde de nuestras vidas, ni mucho menos la última tarde de un jaripeo. Sí. Amén. Ahí está el aplauso, señoras y señores, y así comenzamos la segunda para todos ustedes de Santa Marta de Tamuín. Así estamos dando inicio. Familia Salazar, don Matilde, felicidades, viejo. Felicidades por su cumpleaños el día de ayer. Familia Mata, ¡ay, no, maestro! ¡Vamos a darle, maestro! ¡A darle que no le voy a hacer, pero! ¡Ánimo, ánimo, viejo! ¡Vamos a darle con todos los amigos en esta parte de Caripeo! Ahí les saludamos a Benjamín Mata Junior. Gracias por estar pagando la voz de Antonio Vega. Gracias, Benjamín Mata Junior. Allá en Alasteca, allá nos sintoniza. Ándale, por lo pronto, mis amigos, vamos a darle con todo menos con miedo. Bienvenido, amigos que ya nos acompañan, pónganse a disfrutar de otra tarde espectacular de jaripeo. Hoy aquí se escribe un capítulo más en ese libro enorme llamado Jaripán Chilo San Luis, y toca el turno escribirlo con letra grande, con letra de oro, aquí en Santa Marta. Ya estaremos viendo, ya estaremos disfrutando diferentes maneras de montar toros, el estilo lazo, el estilo colima, el estilo poderoso y espectacular, el estilo también serviente. Bienvenido, mi gente, pásense la diana. Y mucha suerte a todos los participantes. Ya lo saben de lo que se trata la vida.
lo que se trata del jarife es que, terminando el compromiso, la gente que hoy nos acompaña se vaya con un bonito recuerdo y se lleve un grato y un gran, gran sabor de boca. Así es que a lo largo de esta tarde aquí estaremos llevándole la reseña en ese edificio. Vamos a darle musiquita para que se divierta, para que baile, para lo que hagan saludcita para todos ustedes, amigazos. Los siguientes que vamos a ir dándole por ahí paso a los amigos. Vamos a quitar por ahí, tenemos mensajito, dice, a través de WhatsApp, dice. De unas montas más viene la actuación especial de Rancho El Rosario del Chino Morales, su padre, para llevar por ahí todas las montas con sus toros 100% mexicanos. Vámonos, mis amigos, vamos a ver por allá si tenemos un sonecito, amigos de la banda. Truénele macizo, viejo. Ándale, antes de que salga la jugada, nos están solicitando el tema de 4000 pas. Vamos a mandárselo y si sale la jugada, le cambiamos a sonecito, muchachos. Atención al Riño, Peña González, el primero que pide la puerta y ahí sale. Que venga el sonecito, que venga el sonecito, banda 466. Cara cortada se llama el ejemplar. Atención, ahí vamos rápidamente. A la vuelta y vuelta, y no chute a mi más. Bonita la jugada. Peño González quedando, tratando de sacar la segunda. Rápidamente lo vemos también. Metiendo la escuela, metiendo la escuela, bonito y macizo. Se baja y que vengan los aplausos. Vamos a verlo trabajar al jinete, pues en ese se viene en el llamado principito y este es el que estamos a punto de presenciar. Estamos dándole con todo ya en las montas que viene un poquito arriba en canadiense del Pitaño, General Zapata de Rancho La Cuesta y también Mosco de Rancho entre Bolívar. Estar muy pero muy al pendiente. Les amigos, mientras tanto seguimos saludándole a todos y cada uno de ustedes, amable público que hoy se da cita en este evento, a toda la raza que va llegando, la gente que está por ahí. Rápidamente se baja y rápidamente mete las manos en interpretar el cuero. Ahí lo vemos bajándose a un costado izquierdo, los amigos, a la gente de Rancho El Tren. Atención, señoras y señores, viene José Río Principito, sale mi roma, la salida provocadora bonita, Principito trabajando, e incorrecto enfrascándose en la pelea de poder a poder, y desde José Río, ahí se baja, le cruza la pierna y ahí se termina la jugada. Ándale, mi compi, que da ese intervento. Fuimos a buscarte, no lo hicimos de pronto ver, iba llegando la... A todos los camaradas que van diciendo con Lucita también. Vamos a decir al macizo, mi compa, José. Por a provocarme. ¡Segura, te lo fumaste, se va a bajar! ¡Estás en la pelea! ¡Demos el aplauso, señor!
y hablar las cosas van generando que de tal manera vamos a estar detonando acción y emoción cada vez que la puerta truene desde el área de Agón. Prepárese, Paquillo Mata, General Zapata. Eres radicado en Chattanooga, Tennessee. Gracias enormemente, están patrocinando. Me parece que por ahí papitas y frituras para la raza el día de hoy. Por lo pronto, vamos a verlo, Paquillo Mata. Ya estamos prima espectacular para poder degustarnos, vaya, estarlo tronando precisamente el evento de esta talla y de esta categoría. Gracias, mis buenos amigos. Promociones Mata, Ramiro Mata, toda la familia Mata por acá. Santa Marta también. De verdad, se llama General Zapata. Lo trae Rancho La Cuesta. ¡Ahí está! ¡Ahí está el humo! ¡No tarda la llamarada! La puerta se abre, todo lo poderoso nombre. Y las placas de bici se trasera. Mucho poderío de este ejemplar. No, 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 le sobró chile a Felipa. Así las cosas. Bueno, gente, Rancho El Capricho. También por acá anda mi cuama. Saludos. Pues vámonos, señores, señores, seguimos avanzando. Duele, me duele el alma y me hace sufrir. Está diciendo salud. Les enviamos otro bonito tema. Suénala 466. André, están solicitando por acá de ese lado, especialmente para la familia Vega, el tema de los reproches al viento. Vamos a mandárselo por ahí con muchísimo gusto. Para toda la gente que está solicitando sus canciones. Para la gente de Elegido del Porvenir, se lo mandamos con mucho gusto. Aquí está trabajando, vaya, de manera impresionante y poderosa, el musco de Rancho El Trébol, a bordo Francisco Briones. Una monta que iniciara destino San Luis y de repente se convierte en una monta de estudio de caliente. Ahí quedó la asistencia de todo Mosco y la buena participación de Francisco Briones. Prepárese el Chico Torres. Arriba nos el toro cuervo, el humilde y el cabo. Allá está cordialmente invitado, 25 de marzo. Allá nos vamos con toda la artillería pesada, San Francisco, Villa de Zaragoza. Con el compa Clemente Gallegos, zarifado de competencia. Sí, señor. Y es el jinete Justin Don Juan, a bordo, ¡fuerza! ¡Sí, señor! Ahí se planta a trabajar, se llama Místico, Místico del Rancho de Mozán. Jinete Justin Don Juan, en este poderoso, poderoso Místico del Rancho de Mozán. Jinete Justin Don Juan, en este poderoso, poderoso físico de Rancho de Pozón de Roma, levantando su madera, aferrándose y bajándose de manera prematura. Ahí va el ejemplar buscando, buscando quien se la pague, mas no quien se la hizo en esta ocasión. Saluditos allá para mi compa Alberto Hernández y la gente que nos está viendo a través de la transmisión de LG de Río Verde. Saluditos a quien paga la voz de un servidor en esta ocasión. Para mi compa Alberto Hernández, allá para la tremenda. Hizo muy a la buena. Mi amor está en el fondo de los días. En este mundo traidor,
Santa Marta, allá para el avión de Sinaloa y toda la raza que nos está mirando en estos momentos, para don Epifano Ochoa, de parte del señor Félix Salvador y todos los amigos ganaderos. Muchachos, yo regreso en un ratito más, si nos alcanza el tiempo. Se quedan muy buenas manos. Ahí está, listo, damas y caballeros, para que no se pierda la jugada número 9 de esta, la Copa del Rancho, segunda edición. Está listo este muchacho, su nombre es Julián, su apelativo esposo, es originario de Ponciano Arriaga, del vecino municipio de Ébano. Se llama humilde, Rancho 3 García Puerta, suelta, se abrió el infierno, ahí lo tenemos, público saliendo bonito, elegante ese ejemplar, se llama humilde, a bordo traya este, grande y destacado el campeón. El de Ponciano Arriaga se llama Julián. Segundo aire de movimiento, segundo calor de reparo, le agita el tercero rapidito, está pidiendo lazo, venga lazo muchacho, un lazo cabecero, de uno por uno muchacho, no se amontonen, de uno por uno, del ejercicio, si falla uno se acerca el otro. Para que la gente pueda gustar de la jugada, para que la gente pueda gustar de la emoción de que está listo, el muchacho va a cruzar la pierna, listo, porque se baja, prepárenle el aplauso público, no cabe duda, que ya de ganadas también se tiene, y que el plato a la boca, señores, se cae la sopa, así pasa cuando sucede. Se abre la fuerza, listo el que suelta la mata, listo el que manda el cielo, cierro, fuerte, hijo de la chilindrina, valiente del chavo del ocho, ahí lo tenemos público, salió bonito, elegante y poderoso, ahí está, el bailoteo del reparto, ahí está, este muchacho, trabajando lo bonito, se llama Feliciano Guerrero de la Mera Estación Dulcita, jinete grande de la Huasteca Potosina, jinete del sector cañero, y este que se llama Cabo, que nos manda al rancho, pues uno es el paso de Guadalupe, que ya ha mejorado el reparo, que ya está dando la pata a torcer, que ya está culminando con su energía, listo porque este muchacho es grande, el que apenas le sacaba de regalar una montona, señores, en Estación 500, con el poderoso jefe de las plazas, lo vuelve a hacer y lo hace grande, Cabo, torazo de dos cruces, apalánquese, la soga al centro del ruedo, el cabezal tirante, se bajó de esta manera, venga el aplauso bonito. Ya lo sabe, siempre llegadito de la acción, viene la emoción, estamos listos, no se la pierda. Se llama la flor de ahí, pino. Ahí veo, Quileto ya lo tiene, no lo pierdas, vamos, se llama más. No te metas al corral. Lo que sea que truene, ahí se la chola traiga. Aquí es salida, mira nomás cómo se levanta. Espectacular este cantar. Trabajando de la mejor a bordo, amigo Rodríguez. Hay que aguantar la energía. Hay que neutralizar la fuerza, la llanita, cuidado. Todo lo que impacta, todo lo que sacude el cliente, ¡éntale! Cuidado lo que se nos queda por abajo, Lazo. Rapidito, todo lo que se quiere pelar. Pero ahí anda, después de un susto bárbaro. Se va a bajar, pierna cruzada. ¡Le damos el aplauso! ¡Sí, señora! A ver cómo estamos allá en la zona VIP, vamos a reventar un poquito por allá que la nombre, señora. De tierra caliente, México, vaya Rosita. Ay, mero, ya lo tiene, no lo pierda, viéntese y digas que lo empujaron. El toro que en la salida cae, hombre. Vamos a ver si se puede, que nos da reparo. Se ve complicado, ¿eh? Pero vamos a ver, al menos el jinete no se suelta, sabe que el torito trae con queso, las de harina. Ahora sí, apalanque de cazura y empieza, Romero Bueno. ¡Llega Romero Bueno, qué bárbaro! Pero qué onda, bueno, adelante, está bien, agarra el cuarto movimiento. El jinete
cuidado, hombre. Ahí se estuvo el ganado. Con la raíz de Cuchache. Bien hecho, bien hecho. Mi compa Chicote parece adicto a los trancazos, hombre. Pero qué barbaridad, qué manera de olfatear el peligro. Y qué manera de trabajar esta cuadrilla de payasos que también el día de hoy están haciendo las suyas. ¡Qué bárbaro! Regálenle un aplauso a este jinete, se le vio intención, se le vio ganas. Cuando el toro salió y cayó, pues cualquier otro le hubiera cruzado la pierna y hubiera dejado el enfrentamiento para en otra ocasión, pero se aferró, le siguió y eso se agradece, y se agradece bastante. Por lo pronto, prepárese, Roberto. Viene el jinete decidido, con mucho coraje, con muchas agallas, con mucha disciplina, con mucha entrega. Es el jinete Roberto Castillo. Yo los invito a usted, amigo aficionado, a usted, David. Saludos, Chicote. El mejor payaso que tiene el Caribeo. Cuatero, saludos cordiales. Ahora sí, ¿cómo está mi pulpa? Aquí está Roberto Castillo. ¡Qué manera de salir a trabajar de este torazo! Se llama Juventino y lo trae Rancho de Cofán. Una bomba de poder a poder. El jinete hablando en el punto a punto y un toro que se convierte en el remolino de vueltas. Un toro que está brindando mucho espectáculo entre la polvadera, entre el reparo, se fue el jinete hacia el suelo. Y hablar, señores, una intervención, esto merece un fuerte aplauso. Y con ella doy consejo. Y si otro quiere cortarla, yo la divise primero. Caballeros, ¡vámonos! ¡Aquí está saliendo poderosamente el desobediente de Rancho 3X! A bordo tenemos al jinete que está nominado para ser campeón de Caribeo, el 50 Romaya, el de Ponciano Arriaga. Entre movimiento, entre juego y polvadera, se le debe grande su monta. ¡Nada Maya! El jinete que va, que vuela para campeón del Caribeo, ahí nuevamente insiste la vuelta. El gambeteo y un jinete de habilidad y destreza. De los jinetes que saben hacer reparar los toros. Derecho, Nada Maya, prepara la bajada, le cruzó la pierna, señores. ¡Fuerte el aplauso! Derecho, Nano. A bordo de este torazo, muchachos, déjenme mencionarles que es el actual campeón del jaripeo. Es el de Mazo de Rancho, las 3X, prepárense, Emilio Loredo. El chivo de la campana de Rancho, la Polosa. 29 del mes de enero, allá por Posero Real, les saludamos con gusto a toda la gente que está con nosotros, por supuesto. A los amigos de Antiguo Morelos, a la gente que está... De Ciudad Valles, ¡puerta! ¡Sí, señor! ¡Sí, tú, cuantas, sí, y este es el dice... llamado de Mazo, jinete Daniel El Rayo Moda, campeón, campeón del sur de Tamaulipas, y el rito en Potosí de Mazo. ¿De qué manera le juega? ¡Con todas! ¡Sí, señor! ¡Y tú, cuantas, y este es el llamado de Mazo, jinete Daniel El Rayo Moda, campeón! Imponiendo estilo, imponiendo categoría y desde luego. Me dicen que morir, mentiras, no me hace nada si ella me quiere seguir. Lo económico para solventar dichos gastos, así que, pues vamos a ponernos una mano en la bolsa y otra en el corazón. Todo listo, muchachos, se viene la jugada. Y ahí está el corazón, ¡chivo de la campana, arrastra la Formosa! ¡Ahí está el estado!
jugando de manera cortita. Ejemplar de Sai de Pablo, está en jugada fenomenal para un jinete grande entre los grandes. Se llama Emilio Moreno. Bajado de la mesita Sierra de Álvarez y allá de Villa de Zaragoza. Excelente la jugada. Excelente compromiso que ha venido a destacar, muchachos. Y ahí hay que brindar la pierna, llevarse el pretal, porque también en esta tonalidad cuesta y cuesta muchísimo, muchachos. Son las puntas de competencia del día de hoy. Lo que estamos viviendo, reviviendo con toda esa gran ambición. Y es el jinete Emilio Moreno que todavía está allá buscando la oportunidad. Anda buscando el momento distinto de la bajada. A que tienes que todos se tengan para poder desenganchar y escuela y así se baja. Y le damos el aplauso. Este es el jinete bilingüe. Ahí está Beto Martínez. De parte de Rosario Cuenta, la gente de Houston, Texas. Ponga, pero mucha, mucha atención. Los dos originales se llama Arriba el Rancho, muchachos. Vamos a ver, ya lo tiene, no lo pierda. Estamos listos. Ahí está la puerta abierta, ahí está la salida de este ejemplar. El genera reparo, se llama Fugitivo. A cómo se sacude, a cómo le aguanta. A favor, don Luis Alvarado, manténgase. No le bloque el cuerpo. Se vaya a dejar ganar. Ahí anda este melón. El mirando reparo, me parece que luce dominado. Mucho cuidado. No le hagan confianza, no vaya a perder el maíz. No más por no ir a juntarlo. Así las cosas, ya autoriza el lance, vamos a ver. Hay trampa la zurda que me mandaba a hacer. El toro que en el movimiento se quita la soga. Así manténgase, no se desespere. Ya lo sabe, jinete, ya con un pie en el estribo, muchos se quedan colgando. Dominado en el compromiso, me parece que ahora sí llega el lance certero. No, no, no. Si dicen que el que sabe la teje y el que no, no manden baraña. Por lo pronto, Luis Alvarado se lo acaba de recetar. Vamos a ver el momento de descender. Pues ahí mero, ya no la pida con moño. No más con que se vea peinada. Ahí le cruza la pierna y le damos el aplauso.
Ahí está este poderoso ejemplar, así se levanta, así le pondría gordo. El que se agarra con Alto Guerrero. En el palo seco de Juárez, demostrando poderío, condición y supremacía. Aprieta el alma, aprieta el cuerpo. Hacia buena monta, sí, señor. Ahí anda gordo, ya neutralizando. Toda la dinamita, todo el reparo que trae Acapulco y la onda del Tony H.J.R. Donato Guerrero, te ven superior, ¿no? Esos jinetes que parece que nació pegado el pueblo de ese que trae. ¡Cuidado, cuidado! Mi compa Chicote, haciendo las cosas, te damos el aplauso. Seguimos avanzando ya. Montar a caballo, cuidaba sus propiedades. Era hombre rancho. De Jesús González. Vamos a mandarle musiquita para toda la gente. En ese llamado juguetillo de rancho El Pitayo. Póngale mucha atención porque esta monta trae garantía de espectáculo. Todo está listo, damas y caballeros. Vamos a ver la siguiente. Buen toro, buen jinete. ¡Puerta! Ahí sale a toda velocidad juguetillo de rancho El Pitayo. ¡Vaya qué manera de trabajar! ¡Jesús González! ¡Vamos a ver la ¡Torazazazo! Nuevamente la vuelve a hacer juguetillo de rancho El Pitayo. ¡Ah, qué relajo! Así está la situación, amables amigos. Vaya que torazo, el llamado juguetillo de rancho El Pitayo. Le invitamos al jinete David Basoria, váyase. Estaremos ya presentando una monta que estará dejándonos con buen sabor de boca, con gusto y alegría en nuestros corazones. ¡Vámonos, puerta! Aquí está saliendo poderoso el F1, torazo de rancho de Grecia. El jinete David Basoria del Parque de San Juan, a bordo, luchándole, jugándole de poder a poder, hablándole junto a tú, como le afronte el jinete. Hay que acabarlo, hay que dominarlo de principio a fin. Es un periferio de competencia desde San Marta de Nahuín en la segunda edición de la Copa del Rancho. Así trabaja David Basoria. No se baje, gallo. Muévale, insístale al toro F1. El toro sigue generando reparo, sigue generando movimiento. El jinete por su parte hoy, haciendo las cosas del todo bien, él es el tanque de San Juan, David Basoria. Tiene su gallo. Llega el momento del descenso, llega el momento de la bajada, y el jinete ya se prepara, se dispone, listo para descender. Jinetazo que tenemos hoy aquí en Santa Marta de Tamuín. Gracias, David Basoria, por regalarnos esta montona de competencia. Le saludamos a Ramiro Mata, así se bajó y así le brindamos fuerte el aplauso. Por lo pronto tenemos más. Por morir me había soñado en las manos de un valiente y ganar al otro lado. Todo está listo, puerta. Aquí sale a toda velocidad el viento mercedes de Rancho 3X. A bordo, el jinete orgullo del refugio Ciudad Fernández, Rami Alvarado. De noche de gala pasa el jinete Rami Alvarado. Un reparo fuerte, macizo e insistente. Y un jinete que avance de habilidad y destreza logra dominar el poderío del Chico Merkel. No podíamos esperar menos de este jinetazo. Rami Alvarado, tenga cuidado. Las embrocadas son fuertes y macizas e insistentes. No vaya a ser el brazo demonio y lo vaya a chamaquear. Así le cruzó la pierna y así vamos a brindarle un fuerte aplauso. Bien hecho, Rami Alvarado. Pero ella soy mi corazón.
corazón. Las respeto, las quiero y las amo. Sí, señor. Es que ahí estamos a lo que usted ordene, guste y mande. Por lo pronto me parece que se equivoca, y si se equivoca, ¡nos vuelve a mandar! ¡Estamos listos! ¡No se la pierda, sí señor! ¡Una monta que mire! ¡Huele a peligro! ¡Vamos a verlo trabajar, toro y jinete! ¡Viene, mis amigos, la salida! ¡Ahí está la puerta abierta! ¡A qué torazo! ¡Cómo se levanta ni más ni menos Rengo Maldito! ¡Rancho La Polvosa! ¡La salida intempestiva empieza a minorar, pero... no le haga confianza, el toro está como que quiere azotar a bordo Luis Basoria, demostrando supremacía y condición, demostrando que trae con queso a las gordas. Rapidito te lo fumaste, y ahí está que ni mandado ser autoriza lazo. Preparen, apunte en fuego. El galazo perfecto va a alcanzar, pescuecero bien hecho, no, no, no. Si dicen que cuando Dios da... hasta los costales presta. Así las cosas se va a bajar. Aquí hay que hacerlo así mero, pierna cruzada. Le damos el aplauso, sí señor. Por lo pronto prepárese Víctor Aguilar, grano de oro. A la raza de Tampaón, saludos por Candar. Ahí nos vemos 31 de marzo. Estamos en Tampaón. Para los hermanos Vargas, la la monta, póngale, pero mucha, mucha atención. Ahí está el humo, no tarda la llamada a la puerta. Ahí está poderoso el templar, mira más cómo se planta. Hace patada y le regletea a bordo. Víctor Aguilar, así se agarra el nuevo orgullo de Gran Final. Un toro que trae, pues se reparo ya arrastrado. Los primeros buenos se los aguantaste, hay que sacarle todo el jugo. Hay que detonar toda la dinamita, Víctor Aguilar. Por lo pronto ya parece dominado este ejemplar. No, no, no. Las criaturas hacen que las cosas difíciles hoy no parezcan fáciles. Dominado su compromiso, ahí mero quiere lazo. Acérquese, amigo de caballo. Pues vamos a ver, ahí está este primer aporte. Si es certero con ese estadio bien, dice no, otro más. Llegando el apoyo de la gente de a caballo, no, no, no. Si dice la gente de antes que el que sabe la teje y el que no, no manda en baraña. En ese estilo, la bajada cuenta y hay que hacerlo como Dios manda. Por lo pronto, Víctor Aguilar, con cuidado, no le haga confianza, ya lo saben, ya con un pie en el estribo, ellos se quedan colgando. Le damos el aplauso, sí, señor. Bien hecho. Estamos en cuestión de cancha, en cuestión de cajón. Centrado y puesto lo que tengas a la mano, muchacho, que venga el zoom caliente para que el cajón reviente, viejo. ¡Todo listo! ¡Todo preparado! ¡Súbale, mi querido Casillo, bonito! Ahí es este muchacho, escalando peldaño a peldaño, buscando huecos, buscando espacio, espacio, calculando el extremo, calculando el hueco, los espacios, fierro, fierro, papayo, macho, ahí lo tenemos, público, bonita, la salida, bonita la monta, ahí está, metiendo cintura, metiendo la escuela más no poder, ahí es el hombre grande del espectáculo, del fútbol bolifejo, ahí está, qué bonita, bonita la jugada, bonito el flor, bonito le aplaude el público, bonito le aplaude el público. Viene el lazo, viene el lazo. Venga el lazo, cabecero. Venga el lazo, cabecero. Se llama estilo italiano, torazo. Fenomenal. Torazo extraordinario. Y este muchacho con la escuela bien clavada. Y este muchacho con la escuela bien plantada. Listo. Viene cabezal de a caballo. Él mismo lo acomoda. Cuidado, cuidado, que no se atrape la pierna, muchachos. ¡Jálele! ¡Jálele al centro del ruedo! ¡Jálele al centro!
dentro del ruedo. Ahí está, siempre grande y extraordinario. Y este es un pedazo del Rancho Capricho. ¿Listo? ¡Listo! ¡Se va a bajar! ¡Listo para ponerle tierra por medio! ¡Se bajó! ¡Se bajó y el público le aplaude! ¡No, no, 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 no! ¡Mi compa, mi hechizo! ¡Mi compa, mi hechizo! ¡Mi hechizo, DJ! Pasteco Potosino, Héctor Beltrán, la muralla intumbable del Pujalcoy, buenos amigos, hacia el jinete, viene la fuerte rápidamente, lo vemos aguantando el reparo, el jinete, aguantándose el poder italiano que lucha, le pelea, ahí lo vemos con una intervención, ladeándose un poco, pero aguantando lo que le envía este llamado poder italiano a los toros de rancho, cuatro caminos, Héctor Beltrán, la muralla intumbable del Pujalcoy, de Ébanos a Luis Potosí, que venga. Y que vengan los aplausos para el jinete Héctor Beltrán, los jinetes grandes que tiene el rincón huasteco potosino Héctor Beltrán. Ahí está aguantándole lo que le envía el poder italiano, pues no representando el peligro al cual está acostumbrado este jinete, que sin duda alguna hoy en día desempeña a lo largo y ancho del rincón huasteco potosino y sur de Tamaulipas Héctor Beltrán. Vamos a pedir el lazo ya. Ahí se baja la estructura tubular y que venga. Venga los aplausos para quien detectó Beltrán, la muralla intumbable. Amigos, yo regreso, viene nuevamente mi amigazo. Este habilidoso, este jinete que de veras hace las cosas en grande y hoy pues queremos verlo triunfar. Queremos verlo como siempre, sobresalir ante este público aficionado. La familia del Jaripoy que hoy con gusto estamos honrando. La raza de Foreada de la estación acá anda por ese lado, los hermanos Martínez, mi compa Güero Martínez. A Martín Martínez también lo estamos honrando. Acá andan por ese lado y por supuesto aquí los saludamos. A ver una modalidad diferente de montar los toros. Al centón y fuerza. Las montas rapiditas de este chaval, siempre caracterizado, siempre experimentado. Viene a venirse este ejemplar, ahí viene la libertad. Te finiste el cigarrillo, dice que la puerta se abre y está saliendo. De cara blanca, mira más allá anda Jaifi, haciendo la figura de Crash Quinto Rey. Ahí está, ahí viene la libertad, con las dos manos en el aire. Allá anda, pues haciendo equilibrio, poniéndole empeño, este careto no se detiene. Los tonos de Chuyín Rangel, una modalidad diferente de montar los tonos, pero que vaya. Hasta el momento torciendo las cosas de lo mejor. Allá anda Jaime de Libertad, el que siempre demostrando la experiencia que trae consigo. El que siempre demostrando que pues para esto de montar los tonos es todo profesional. Lo mismo sea estilo San Luis, lo mismo sea estilo Tierra Caliente. Aquí está dominando, aquí está neutralizado, solicitando el apoyo de los amigos lanzadores. Ahí está el buen Jaife de la Libertad, el que vino a triunfar, el que vino a lucirse en esta tarde, dominando al llamado Rey del Rancho. Los tonazos de Chillín Rangel, ejemplar de Rancho Junior, ejemplar que poco a poco está siendo dominando. Ahí están meñándose los lazos para que venga la bajada de Jaife de la Libertad. Una monta rapidita, en la monta estilo Tierra Caliente, se baja de esta manera, eso merece fuerte el aplauso. Después, así de esa manera, señores, es como... Quiso buscarse mientras el tema de la Marianita, viejo, yo sé que la traes. Ándale pues, gracias, ingeniero. Para tu abuelita hermosa que está presente con nosotros, mi cobarde Isabel Olmo, don Coleanes, Oscar Reyes, Arrasa Laguna del Mante, salud. Ahí les saludamos a Ramiro Más. El evento, mi compa Ramiro, listo, fierro. Se abrió la puerta y vaya, Rielerito sale a todo velocidad.
lindo. A ver, sus lomos trae a este muchacho que aguanta, que lucha. Es un jinete que de manera hábil y habilidosa logra adivinar el reparo. Y ese ejemplar que pronto se detiene ahí frentito en el cajón, el señor Antonio Vega. Es un jinete que está luchando, que está jugando de poder a poder. Hoy por hoy plantando la espiga, plantando los fierros de esa manera. Nuevamente se lleva la victoria Javier Torres. Así está la situación, damas y caballeros. Damas y caballeros, esto es Santa Marta, de Tamuín, San Luis Potosí, en su edición número 2023, Antonio Vega. Así está la situación. Y donde saludamos a Juan de Dios Jiménez. Un lugar privilegiado y se lo ha ganado a base de esfuerzo, trabajo, dedicación, a base de buenas montas. No hay un jaripeo donde busca la coordenada perfecta para dejarle caer los fierros. En este estilo se ve bien, luz elegante, ponerle una espuela en la parte frontal del toro y otra en la parte abdominal. Como se dice así, mero. Una arriba y una abajo y vámonos. Lo que sea que truene. Ni más ni menos que el rey de las competencias, señor teniente, una vez más el toro. Origina peligro, vamos a ver. Ándale, ahí está con el mero sabor a México. Regáleles un aplauso, sí, señor. Guadalajara, Guadalajara. Un homenaje mucho, muy especial para la señora madre, el amigo Ramiro Mata. Con mucho cariño. La señora Leonor, hombre. Así comenzamos. La verde clara, fresca del río, son tu paloma, tu caserío. Guadalajara, huele esa pura tierra mojada. Y vámonos, señores, así se baila, con sabor a México. ¡Puerta! Desde Santa Marta de Tamuín. Y refinadas tradiciones que tiene el jaripeo potosino en honor a doña Leonor Salazar. Ahí le estamos entregando este bailable, este folclore mexicano llamado Con Sabor a México. Del folclor de la tradición, en esto que huele a fiesta, que huele a tierra mojada, es la alegría de los corazones, así se expresa, con el grito, con el baile, con el canto. México lindo y querido, sí señor. Se ve elegante, se ve bonito el bailable, es el honor la doña Leonor Salazar, y esto es Con Sabor México. Ahí estamos, amigos, conmemorando, rindiéndole un homenaje a la señora Leonor Salazar, que aunque en vida no está con nosotros, en alma, corazón, sus hijos, su señor esposo, Matilde Mata, así la recuerda, muchachos, le damos el aplauso. Hoy rindiéndole un tributo, un homenaje a la señora Leonor Salazar Moreno. ¿Cómo nos hubiese gustado que lo hubiera disfrutado vivo Ramiro Mata, la verdad? Pero desde aquí le hacemos llegar esta dedicatoria, esta fiesta para su memoria, Leonor Salazar, oriunda de San José de Canoas, muchacho, ¡ea, Mayella!
a manera de rendir homenaje a quien en vida le salva vida y corazón con su familia y con su gente, hoy así lo recordamos con mucho cariño, con mucho respeto. Así, mis amigos, esto lo tenemos preparado para ustedes, la familia Mata Salazar. A pesar del espectáculo del jaripeo, también teníamos una fiesta folclórica, una fiesta muy a lo nuestro, bien mexicana, y con ella le brindamos un tributo hasta el cielo, señora Leonor Salazar. Gracias, público, gracias, familia del jaripeo. Ramiro, unas palabras para señora madre. Bájale la música, Mr. Chizo. Tenemos unas palabras de parte de la comisión organizadora. Mami, está donde esté. Donde quiera que estés, Mr. Chizo, te lo mando a ti. Todo el corazón. Quiero mucho, quisiera que estés. Palabras que nacen del corazón y se van hasta el cielo. Palabras para la señora Leonor Salazar de Moreno. Y así la recordamos. Y así. Vamos a ver si tenemos ya la pólvora lista, mis amigos de la pirotecnia. Si tenemos la pólvora lista, a uno. La que viene del Mante. Atención, amigos de la pirotecnia del Mar de Tamaulipas, háganos el favor de reportarse. Queremos elevar una plegaria al cielo, Dios Padre. Le damos el aplauso a este ballet folclórico, a este ballet que nos vino a adornar y que nos vino a alegrar parte de la fiesta, teniente de San Luis. Antonio Vega, maestro, gracias, la verdad, nos orgullece y nos da gusto tener a ese público, a esa visión y a esa gente que con su presencia, teniente, hizo mucho más especial esta fiesta, sí señor. ¡Órale, maestro! Pirotecnia del Mar de Tamaulipas, si está con nosotros, hay que detonar, hay que prender la mecha y aventar esto. Y aviéntese que no está hondo. Aviéntese y diga que usted le dieron una patada, un empujón. Véngase, teniente. Véngase, teniente. Hermosa guardientosa. Aquí con la familia Mata Salazar. Para mi compa Ciclón Fernández, a la gente de Promociones Fernández, nos vemos 25 del mes de marzo allá en el Ejido Celaya. Y el 27 de diciembre viene evento muy importante, sí señor. ¡Sea Mayella! Por lo pronto, regálenle un aplauso a este ballet folclórico. Miren nomás aquí, dándole ese toque especial, ese toque diferente de alegría, de folclor, de tradición. De esto que es tan nuestro como el jaripeo. Ahí está. ¡Qué bonito, sí señor! ¡Aplauso grande! Una señora que le dio vida, una señora que le dio la crianza a estos muchachos y que los puso en la tierra y en este mundo y que hoy le recordamos con mucho gusto, señora Leonor Salazar Moreno. ¡Le damos el aplauso! Y sigue el ballet folclórico. Y sigue la mata dando esto, esto sabor a México.
Esta es la música nuestra. Y arriba, doña señora Leonor Salazar y todos sus hijos, Belén, Ramiro, Benjamín y toda la dinastía Mata Salazar. ¡Ea, Magia! ¡Ándale, maestro, gracias! Ahí están estas Adelitas con estos atuendos y estos charros. Estos muchachos vestidos de mariachi, los atuendos 100% mexicanos, los atuendos que nos representan aquí en todo México y en todo el mundo, maestro. Hoy en una fiesta 100% ranchera, en una fiesta que vaya de acuerdo a la ONU, el jaripeo ranchero profesional se ha decretado como patrimonio cultural de México, teniente. Son ganaderos, ganaderos allá, de aquí están los nuestros ejemplares. Que allá los toros ya lograron al barrero por allá, recadito, chile. Tenemos que estar a sus toros, mis amigos, por allá, que no se nos vayan a salir los toros para acá. Vamos a encargarle, amigo, del corral. Hay que tener mucho cuidado, vamos a ver qué está pasando. Ya requerimos de ejemplares a los cajones. Ya queremos iluminación. Ahí está la pirotecnia. Ya está tronando la pirotecnia. Le bajan la música de Mr. Guille. Ahí está. Ahí está la pirotecnia. Y con ello, vaya, rendimos un homenaje, tributo a la señora Leonor Salazar Moreno. En este día la recordamos, en este día, vaya. Seguimos conservando sus recuerdos, todas sus enseñanzas, enseñanzas. Ahí está, mira nomás, qué bonito. Antonio Vega, adelante. Bueno, vamos a ver por acá qué sigue el ballet folclórico. Está para la raza de Porvenir de Tomás, de parte de Cristian Tomás. Saludos, amigos. A los amigos del ballet folclórico. Intervención, dándole ese toque especial, ese toque diferente a la actividad que el día de hoy les hemos presentado para todos ustedes. Nos vamos a ir rápido. Encargados, y así ha estado jueceando el amigo Raimundo Torres de Pastor, al cual estuvo encargado de esto del jueceo, mis amigos. Por ahí, al tercer y meridísimo lugar, al jinete que hoy se ha asignado y que hoy se... tercer lugar, mis amigos. Vamos a darle, señoras y señores, vamos a meterlo al centro del ruedo. Véngase, jinete Mario Segura, el que hoy se asigna el tercer lugar. Mario Segura y el toro llamado canadiense de Rancho El Pitayo son los que hoy se asigna el tercer lugar. Jinete Segura y ganadero, los amigos de Rancho El Pitayo con el toro canadiense, para que se vengan al centro ruedo. Ellos son los que llevan en esta premiación el tercer lugar. Vénganse rápidamente a formar parte de esta premiación. Y vamos a ir dándole también por ahí. A ver, el jinete Mario Segura. Vénganse la gente de Rancho El Pitayo, los que hoy se están asignando ese merecido tercer lugar en ese ejemplar llamado canadiense. Maestro Alex Córdoba, véngase para llevar por ahí a cabo lo que es el
Segundo lugar. Bien, aguántanos tantito, vamos a dar de una vez el premio al tercer lugar, mi amigo Ramiro Mata. Ya vienen por acá, Rancho, el Pitayo, los acreedores. Al tercer lugar, pásale, ganadero y jinete, hay un premio para precisamente los ganadores del tercer lugar. Regáleles un aplauso, hoy se les reconoce como una de las mejores montas. Tercer lugar, pues por acá, ni más ni menos, ganadero de Rancho, el Pitayo, y este buen amigo jinete que, pues el día de hoy se han adjudicado el tercer lugar, ni más ni menos. Ahí está, haciéndole la entrega del trofeo para jinete y para el ganadero, y pues también ahí está ni más ni menos el día de hoy. El aplauso que se escuche fuerte, claro, para premiar el esfuerzo. Ganaderos y jinetes, ahí está el día de hoy. Ganadero y jinete se estarán llevando, es un bonito trofeo. Adelante, adelante, compañero. Ándale, maestro, vamos a darle por ahí también la premiación a uno de los jinetes también por su desempeño, por todo lo que hoy hizo. Se ha adjudicado el segundo lugar. Jinetes que vaya aprovecharon, pues en cuanto a reparo y en cuanto pues a habilidad, él se adjudica un segundo lugar. Vamos a invitar al centro del ruedo. El segundo lugar se lo lleva jinete de allá de Ojo de Agua de Cerritos, y es Roberto Castillo, que estuvo desafiando al toro llamado Juguetillo de Rancho el Ceposa. Véngase, muchacho, véngase bañado y le damos el aplauso, sí señor. El segundo lugar se lo adjudica jinete que vaya, le puso mucho empeño y le peleó a este torazo Juguetillo de Rancho el Ceposa, y es el jinete Roberto Castillo, muchacho, ya está con nosotros. Adelante, le entregamos su galardón. Teniente de San Luis. Ándele, por lo pronto vamos a estar esperando que se reporten. Es muy importante que se venga, pues, por acá, jinete, el día de hoy. Me parece que Roberto ya por ahí ya nos abandonó, pero así andan por acá los ganaderos del Tepozán. A ver si por aquí anda, si no, alguno de los compañeros de Roberto Castillo para que le haga llegar, pues por acá, el premio del segundo lugar. Y venga ese ganadero también del Tepozán, porque pues hoy su toro Juguetillo se ha llevado un segundo lugar. Así es que, pues vamos a darles un aplauso y representaciones de estos valientes participantes que hemos tenido el gusto de ver, ni más ni menos, trabajar a lo largo de esta gran tarde. Póngale, pero mucho empeño, ni más ni menos, a cada una de estas participaciones que hoy se llevan los premios pactados y prometidos. Así es que, pues ahí está, premio corresponde a segundo lugar, ganadero, y pues por ahí una representación del jinete para que se lo haga llegar. Le gana, regáleles un aplauso, bien hecho. Se ve relativamente fácil, ni más ni menos, mis amigos, pues el empeño y el desempeño de estos valientes, pero ahí va, pues poco a poquito escribiéndose la historia, una historia que a lo largo de esta gran tarde, de veras que qué buenos enfrentamientos y un gran y grato sabor de boca, ni más ni menos. Pero vámonos al desenlace, la Copa del Rancho, segunda edición, tiene nuevo dueño, y el día de hoy ni más ni menos que los poseedores, ganadero y jinete del primer lugar, corresponde para Daniel Ahumada en el Damaso de Rancho Las 3X. Les alcanzó con esa montonona para llevarse el primer lugar y ni más ni menos adjudicarse el día de hoy la Copa del Rancho segunda edición. Regáleles un aplauso, ganaderos y jinetes, que hoy hemos tenido el gusto pues de estar aquí trabajando. Por lo pronto, así las cosas, amigos. Jinete Daniel Ahumada, Damaso de Rancho, Las 3X, pues ahí está, ni más ni menos, el día de hoy trabajando de lo mejor y trabajando fenomenal en esta dupla entre ganaderos y jinetes. Pues ahí está, entregándole el trofeo que los acredita como los poseedores, los ganadores. Regáleles un aplauso, sí señor. Así se escribió la historia y acá, en el mero Santa Marta de Tamuina, así, amigos nuestros, pues hoy hemos dado paso y espacio a lo que, pues todo esto ha sido una tarde de lo mejor, una tarde fenomenal. ¿Tenemos más? Hay un reconocimiento muy especial también a la gente que de alguna manera pues ha hecho trabajo, empeño, dedicación, ni más ni menos, de parte de esta comisión organizadora, pero de parte también de los jaripeos de la región huasteca. Hay un reconocimiento muy especial para mi buen amigo Víctor Arredondo. Véngase por acá, Víctor, y hoy se le reconoce a la gente que coordina, que trabaja, que se hace pues uno solo, también con las comisiones organizadoras. Parte importante del éxito de los eventos se deben a estos hombres. Regálenle un aplauso, bien
bien merecido Víctor, Víctor Aguilar. Hoy también queremos hacer un reconocimiento muy importante, otro de los que pues han tenido una trayectoria enorme y vasta en esto del jaripeo. Primero como jinete, ya después como juez y también como coordinador. Hoy esta comisión organizadora Promociones Mata, Ramiro Mata de Santa Marta de Tomil, otorga merecidísimo reconocimiento a Raimundo Torres de Pastora. Regálale un aplauso, sí señor, merecidísimo. Y de veras que qué bonito detalle de esta comisión organizadora. De repente son los hombres que trabajan tras bambalinas, esta gente que pues son los encargados de hacer funcionar, vaya, de aceitar de alguna manera la maquinaria perfecta llamada jaripeo. Así es que pues ahí está, ni más ni menos, regáleles un aplauso a todo este contingente que el día de hoy pues ha hecho de veras la tarde fenomenal. Y un aplauso grande a ellos que son los ganadores, pero a todos los que hoy por aquí participaron entre ganaderos y entre jinetes. No se mueva, todavía le queda carne al hueso. Ahí viene pues ni más ni menos Rancho El Rosario con todo su espectáculo. Ahí viene las aves de hierro de la Aguilita de Zapayautla. Así es que no se vaya, mis amigos, ya nos estamos prácticamente retirando a nombre de estas voces que hemos tenido el placer grande, el honor, vaya, de estar trabajando para ustedes. Maestro, ándale, mis amigos, pues vaya, por nuestra parte ha sido todo. Ya viene, pues lo mencionaba el teniente. Viene lo mero bueno, muchachos, el espectáculo digno. Viene la carne, viene el plato fuerte del día de hoy. Vamos a ver si ya está listo mi compa Chino Morales para presentar su espectáculo, su show. Muchacho, música, maestro, adelante. Bueno, por lo pronto nosotros ya nos vamos, mi compa Toño, adelante. Ándale pues, mi compa teniente, esto es todo lo del jaripeo estilo de los muchachos de la imagen del reparo. Y bueno, de este lado tenemos a Adicción Jaripellera, tenemos también la hora del reparo desde el estado de Oaxaca. ¿Qué pasó? No tienen cable. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos sin prestación. Por ahí dile a los señores. Oiga, sí, señores. Buenísima noche. Los saluda su amigo Pedro Molina, la voz que acompaña a los toros indomables de Rancho El Rosario, del Chino Morales. Y bueno, pues hoy se viene la presentación de Grito. Sí, señores, se llama Volcancito de San Simonito. ¿Dónde anda? Venga, ese chaparrito es de las aves de hierro. ¿Dónde anda? Ya viene un chaparrito que ha viajado, que ha dado mucha batalla. Sí, señor, y aquí está. Sí, allá viene Volcancito y el público le aplaude. Sí, aquí está, mis amigos. Se llama Jaguarre y aquí está Desobediente de Tenancingo en el Estado de México. Ahí está, mis amigos, viene siguiente hombre valiente. No cabe, está bien que estés flaco, hijo, pero no manches, no, chino. No la quieras chingar. Ándale, ahí está, mis amigos. Sí, señor, siguiente hombre, el aplauso. Aves de Hierro, comandadas por Gonzalo Vázquez, el águila de Zapayautla. Número 4, se llama Monkey, viene un viejo lobo de mar, su nombre de pila es Ángel Ochoa, y su nombre de batalla es el Ángel de Palo Blanco, Morelos. Sí, señores, véngase Ángel Ochoa, se está acabando de reacomodar la chaparrera que lo distingue, la chaparrera en esta noche, Ángel de Palo Blanco, Aves de Hierro. Y allá viene, muchachos, esperamos el arribo y allá viene. Sí, señor, vámonos a la número 5, dicen que no hay quinto malo. Viene el más despiadado, el más peligroso, el Rancho El Rosario, se llama Samurai. Y aquí está, y señores, Chavocho de Ocoyacac, Estado de México. Véngase, mi Chavocho, véngase, allá viene, ya nomás, ándele pues. Allá viene este chaparrito, ándele. Chavocho, ¿por qué Chavocho, hijo? ¿Ah? Tu patrón, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, pues vámonos, número 6, se llama De Oro de Tasmania, viene el amor pequeño. Venga, sí, hombre, ¿dónde anda el amor pequeño? Adelante, caminante, de una vez que truene, amor pequeño, vámonos al centro de batalla. Véngase, mi amigo, allá viene el amor pequeño, haciendo el arribo. Y vámonos pues, entonces avanzamos, número 7, se llama Poco Bueno y dice presente Botana de Texcaliacán en el Estado de México. Adelante, caminante. Venga, Botana, vámonos de una vez, muchachos, jovencito, chaparrito, no muy alto. Número 8 se llama Oveja Negra y dice presente Gasparín de Santiago, Changuistengo en el Estado de México. Y en este hombre valiente, allá viene el vaquero, gracias, ingeniero de audio. Y oye bonito, se oye perrone. Vámonos, muchachos, allá está Gasparín. Y bueno, pues suerte, vaquero. Número 9, se llama Bolero de Raquel. Y aquí está otro grande, se llama Kiro de Ocoyoacán en el Estado de México. Véngase, Kiro. Véngase, mi Kiro, de una vez, muchachos. Véngase, mi Kiro de Ocoyoacán.
Allá viene el maestro, allá viene, muchachos. Número 10, cerramos, se llama Astuto Inquilino. Sí, señor, y aquí está, pretal de grapa, estilo colimense, estilo suicida. Viene Changa Maldita. ¿Dónde anda la Changa Maldita? Viene el hombre, sí, señor. Ándale pues, allá viene la Changa Maldita. Payaso que acompaña a estos jinetes, se llama La Chispa y no es la de Iguala. Ándale pues, allá viene este gordito sexy también a echar comicidad y bueno, ayudar a los jinetes. Muchachos, vámonos entonces, aquí está hoy la presentación de la ganadería número uno del estado de Puebla, desde la mera selva cañera, allá en Solonchapa, Puebla. Viene la presentación de los indomables del Chino, del Chino, del Chino Morales. Adelante, señor ingeniero. Rancho El Rosario, los indomables toros, el Chino Morales. Al noveno año de su creación, 9 años de lucha para lograr ser el número uno en Puebla. Son los indomables del Chino Morales. Si la misión en el Rancho El Rosario es ser profesional, si su objeto es garantizar la calidad del jaripeo, tienen alas para ser la mejor ganadería de México. Cuando los cuernos buscan herir al aire, cuando las pezuñas rompen la tierra y la hacen temblar, aparece el peligro extremo. Cuando un valiente jinete va por el aire con el alma rota, es que cruzó su camino con los poderosos, los indomables. ¡Morales Junior! ¡Venga el aplauso! Sí, señor, bien nomás, aquí viene el hombre. Representa dignamente a la ganadería, su señor padre. Bueno, pues no prendieron los chisperos, no alcanzó la luz, muchachos. La planta no tiene mucha energía, pero bueno, pues vámonos, ahí está Chino Morales Junior. ¡El aplauso, San Luis Potosí! ¡Venga el aplauso, sí, señores! ¡Ándale pues! Ahí está estrechando lazos de amistad con los calientes jinetes, con los hombres que arriesgan el todo por el todo. Y vamos a ver si nos acompaña por allá el ave mayor, el águila de Cepayautla. Un hombre que en la época de oro del jaripeo ranchero, déjenme decirles que montó. Señoras y señores, queremos agradecer infinitamente a Producciones Mata. No sé si nos vaya a acompañar mi amigo de Producciones Mata. Le mandamos el saludazo a Producciones Mata. Saludamos a él y a toda la familia. Sí, señores, que por ahí está bien presente Producciones Mata. Saludazo para usted, muchacho. Señor, hoy te confieso. Hoy te confieso que ha nacido en mí. Que ha nacido en mí el deseo inmenso de montar los toros. Solo recuerdo de niño la fiesta de este jaripeo. Despertó en mí una gran curiosidad. Después la curiosidad se volvió gusto. Ese gusto se me echó un vicio. Y hoy ese vicio se ha vuelto una gran necesidad. Pero señor, consciente estoy del riesgo que esto implica. Sé que en cada reparo mi vida estoy jugando. Pero no tengo miedo, no tengo miedo, señor Dios. Y lo disfruto y gozo estar en los lomos de algún toro. Me apena saber que por mi gusto mi madre sufre y se acongoja. Mi esposa se angustia y se preocupa. Y mis hijos, señor, que son mis angelitos, solo me dicen que Diosito te bendiga, papá, y me persinan. Cuídame, Dios, yo te lo ruego. Virgencita María de Guadalupe, reina de México, reina del jaripeo, hoy te pedimos que extienda su cerrado manto hoy en esta plaza de toros, para que todos regresemos a casa limpios y amparados por tu santa protección. Así sea, amén, amén. Que venga el aplauso y que venga la diana. Así arrancamos, Santa Marta de Tahuín. Darme unos tequilas, me haya rodeado de mi banda. Me acordé de tus canciones preferidas. Les pedí que me tocaran 4 copas. Aquella tu canción, un mundo raro. Luego vino el rey, la misma y muchas otras. Me puse cohete y les pedí pa' todo el año. Yo no sé por qué borracho te recuerdo. Si en mi juicio nunca vives en mi mente, puede ser que en el fondo no muy hondo. Solo viva pa' quererte. Para quererte. Saludos.
Saludos. Vámonos, jinete, vamos. Listo, vaquero, vámonos. Vámonos, se llama Camaleón, los indomables del Chino Morales. ¡Púndale un caliente para que el cajón reviente! ¡Aquí arrancamos, aquí arrancamos! Y el de la primera, que el nombre sea de Dios. Sí, señor, Camaleón de los indomables. Los de Rancho El Rosario del Chino Morales. Vámonos, ahorita les consigo un cuarto. Vámonos, sí, señores. Vámonos. Padre, vámonos, ranchero. Ranchero, 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 ranchero. Camaleón, camaleón. Viene, llega, avanza, se prepara, se perfila, lo busca, lo mide, lo caza. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Las aves de hierro. Son los indomables mexicanos. Así juega Rancho El Rosario. Un puro foro mexicano en esta noche. El compás está abierto en lo más alto de la caldera del diablo. En el cajón de las ilusiones, el cajón de dinero y la fama. Donde no se cae el que no se sube. Donde la vida y la muerte van de la mano. Dice el hombre, dice la bestia. ¡Prenda la bestia, mijo! ¡Suéltelo, suéltelo! ¡Vuelta, Caporales! ¡Y ahí te va el camaleón! ¡Aquí sale! ¡A Martilla, reparo! ¡Comienza la vuelta! ¡Le mete la primera! ¡Le mete la segunda! ¡Se va el ranchero! ¡Hay mucho peligro! ¡Ayúdelo, payaso! ¿Y dónde está el aplauso? ¡Sí, señores! ¡Vaya qué manera de arrancar! ¡Así juegan los toros indomables de Rancho El Rosario! Que tuve dinero y no niego que fui pobre, tampoco que fui burrero. Ahora soy un gran señor. Mis mascotas codician los cueros. Ya sabes cómo se llama, ya sabes que es un los que mordieron la mano, que le da su comida, que piensa desde el hierro de la milita de Cepayautla. ¡Listo y preparado! ¡Listo, vaquero, listo, vaquero, listo, vaquero! ¡Fuerza, caporal! Vámonos. Cuando no tenía nada y humillaciones, tuve que aguantarme. El dinero cambia, pero poderes. Pero no se sienta mal porque no lo eres. Perritas, siempre con ganas y el maciza. Así le digo a toda mi gente. Por ahí de parte también del señor Chino Morales, le manda un saludo a todo el equipo del Imperio Potosino. De Rancho El Trébol de los hermanos Zavala. Ahí compa Rufino. Le mandamos un saludazo, mis amigos. Ustedes se encuentran presentes de parte de todo el equipo de los toros indomables del Chino Morales. Vámonos pues a la jugada. Viene el jaguar, muchachos. ¡Muchachos! ¡Ahí les va la tercera de los indomables! ¡Mexicanos indomables! ¡Viene el hombre! ¡Escala, peldaño, peldaño! ¡Vámonos, hijo! ¡Moleche en agua que levante polvadera! ¡Adelante, caminante, adelante, caminante! ¡Adelante, caminante, parta, señores! ¡Y ahí te va el jaguar! ¡Una salida fuerte, impresionante! ¡Lo ha descompuesto! ¡Lo ha descompuesto, caminante, parta, señores! ¡Y ahí te va el jaguar! ¡Una salida fuerte, impresionante! ¡Lo ha descompuesto! ¡Lo ha mandado a volar! Quíteselo porque se lo va a tragar. Quíteselo porque se lo va a tragar.
impresionante, muchachos, una salida fuerte. El chicoteo y la huerta y el hombre se va a morder el polvo. Vámonos a la siguiente, se llama Monkey. Viene Ángel Ochoa, Ángel de Palo Blanco, pero antes tenemos música en el escenario. ¡Maestro! ¡Sí, DJ! Háganse cuenta que vivo en la cantidad. Por los amigos que andan en la misma, quieren venir. Todavía corremos ganas de tomar y de jugar. Y vamos a ver de qué lado se inclina la balanza. Viene Ángel Ochoa, el Ángel de Palo Blanco. Vale. Cuidado, Ángel. Ah, los muchachos, sin hablar, ahí están los payasos haciendo su buena actuación, muchachos. Y bueno, una salida fuerte. Impresionante. Y Ángel se fue a morder el polvo. ¡Vámonos con música! ¡Maestro en el escenario! No le perdono al venado, porque es de vida para hombres y para muchos. Les consigo cuarto. ¡Vámonos, voy a llevar! ¡Su hermano! ¡Vámonos, voy a llevar! ¡Su hermano! ¡Se llama! Y ahí te va. Comenzó la vuelta, cuidado, quítese. Comenzó la vuelta, cuidado, quíteselo. Este es peligrosísimo. Cuidado, cuidado, lo que fuera. Música, maestro. Al mil porque al cien. Ahora sí, a ver, ¿dónde está la gente de Santa Marta? Eso. El grito de los de San Luis. A ver, el grito de las mujeres guapas. Eso. El grito de las tóxicas. ¡El grito de las tóxicas! ¡Pinches viejas locas! A ver, ¡el grito de las que facturan! ¡Mendigas viejas chachareras! ¡Chéquense, a ver! ¡El grito de las casadas! ¡Acepten la porquería que agarraron! Vean, los hombres somos valientes, aceptamos lo que Dios nos dio. Si no me creen, vean, ¡el grito de los casados! Señora, si su marido no gritó, aplástele un huevo. Señor, si su mujer no grita, muérdale una chichi. Si esta
estar acá, diviértete. Olvídate del mal humor, del estrés que le debes a Electra, a Coppel, a quien le debas. No te preocupes, que se preocupen ellos para que te prestan si saben que no pagas. Tía, no sonríe. Va a estar de malas y enojado, de corazón te lo digo. Ahí le va. Ah, órale, ahorita le digo. Vale, muchachos, vámonos entonces. ¡Pequeño! ¡Fuerta, Caporales! ¡Y ahí te va la medalla! ¡Fuerta, Caporales! ¡Y ahí te va la medalla! ¡Y ahí venía la vuelta! ¡Chispa de Iguala! ¡Vámonos! ¡Agarren al toro meco, muchachos! ¡Agarren al toro meco! ¡Sí, están los... ¡Panzón! ¡Vámonos, muchachos! ¡Márquele, tarolero! Compa Pineda, ándale mi compa Chami Boy, ándale, sale. Hola, muchachos, saludos a mi compa Alex Córdoba. De por allá le mandamos un saludazo, maestro del micrófono. Vámonos entonces, se llama simple y sencillamente La Oveja Negra, Indomables. Mexicanos Indomables, muchachos. El Chino Morales. We'll be right back.
tanto, mirando fueron Mónico de Luna el que la mecha prendió. Cuando vámonos, señoras y señores, ya viene la monta. Préndalo, préndalo, amigo. Oiga, qué chulada. Saludos para Benjamín Mata y Adán Rodríguez. Adán Martínez. Adán Godínez. De parte de Nando González, que viene desde la capital del mariachi, Guadalajara, Jalisco. Tequila, Jalisco. Ahí está, dice la chaca. Dice la maldita chaca. Aquí está su inquilino. Se te va a en el centro de la batalla. Empieza la vuelta. Empieza la vuelta. El remolineo. Aquí está la maldita. Se va. Se cayó. Ahí está, dice la chaca. Dice la maldita chaca. Aquí está su inquilino. Se te va a en el centro de batalla. Empieza la vuelta. Empieza la vuelta. El remolineo. Aquí está la maldita. Se va. Se cayó. Se lo comienzo. Lo ha hecho pedazos. Cantando bien esos, estaban bien borrachotes cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote. Hoy se casó el huitlacoche. Con una urraca famosa, la boda la celebraban. Allá por la rumorosa, la boda la celebraban. Allá por la rumorosa. Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote, pidiéndole su calfaro, robando, caro, comprado, comprado con su dinero, y hasta se quita el sombrero, pidiendo su compañero. Hoy se casó el huitlacoche. Con una urraca famosa, la boda la celebraban. Los grandes de Guerrero. Por ahí oigo malas lenguas.
así es como yo me presento. El hombre que le canta a los chapulines. Me meto en su dolor, ángelo de vino. Pues fue doble traición porque tú eras mi amor y él era mi amigo. Esa noche nunca podrás olvidarla. No le hagas caso a tu madre si es que tú conmigo quieres ser feliz. Luego nunca tendrás sangre ni andarás zapato y quién vas a vestir. Señores, se equivocan. Ahí les doy la explicación, dice. Y por ahí oigo malas lenguas. De aquí ya se me subió. Y los señores se equivocan. Ahí les doy mi explicación. Varios carros, varias casas, varias mozas son las de bingo. Muchos chismes, muchos chismes, muchos charales salieron. Tienen los mejores.
antes de que salía del mismo. Ahora tengo para escoger. Lo que me cambió la vida, yo siempre me voy a entender. Por ser gente siempre alto, pero en la tierra no esté. Nadie es profeta en su tierra, pero hay que dar bien, quedas mal. Y el favor es agrandado de puros problemas tal. Pero el gobierno y la maña tengo muy buenos amigos, y todos si traen un pedo tiene que ver conmigo. Miren cómo son las cosas, soy el protector del pueblo, aunque les echo una mano, de mí no es un cochinero. Varios carros, varias casas, varias mozas son amigos. Muchos chismes, mucha envidia, muchos charales salieron. Y mientras diga el dinero, voy a tener lo que quiero. Una ronda para todos, yo soy más de lo que dos, es más grande de herrero. Seguimos avanzando, buenas noches, ¿cómo vamos, inicio? Te vas a poner de los corridos, que por allá en la tierra caliente sonaron mucho y por estos lugares, por supuesto que también. ¡Sígueme el corrido de la guante, suena y dice el muchacho! Hay maestras tonitas y gente muy lista, sin ir a la escuela. Arribas y aquí, y un pinta de mí que te quiere la pobreza. Un ser que como una pirata, busca la riqueza. De Guachapú y Cuacho crucí al otro lado y me metí en el ambiente. Su barrita en un 2x3 y se me iba a los clientes. Me vine pa'l pueblo y en alto de la guerra me hizo un influyente. Ahí soy respetado y más por el resumir. Ayudo a mi gente. El izquierdo ya me gusta la cabeza, no me pesa el gordo. También el mezcal, me gusta tomar un amarillo. Me gusta vender. También la calle ni un corte deportivo hay en la ciudad. Mira la ropa de las niñas de cerugías, me gusta entrenar. Salí enamorado, pues traigo la escuela y de un juvenal. La vida y la muerte, una linda otra triste, es la ley del mundo. Aprovecho de cada momento y cada segundo. Quintana Roo, tengo que marcharme. No voy a parar, ni todo el pelo de la verdad, ni hacerme espalda. Tengo la amanecida, tres noches, tres días,
no pueden tratarse. El Luis quiere soñar, me gusta mi besar, no me besa en el fondo. A Miguel en el sal, me gusta tomar ronda para todo. Me preguntaron que si aún te extraño, sin titubear les contesté que sí, y les dije que tu amor me hizo tanto daño, que no me acostumbro a vivir sin ti. Sin titubear les contesté que sí. Les dije que tu amor es un tanto largo, que no me acostumbro a vivir sin ti. Vine a aconsejar y que vaya a buscarte, y honestamente pedirte perdón. No saben que parece beso anterior, después te perdiste, que es un bailar, aquella canción que yo vi preferida, y después de haber escuchar mi última caravana, viejo.
cansado de matar y mezcla cargar ese corazón en la pala. ¿Quién viene a escuchar la mosquita muerta, viejo? Su chingada madre, prometo. Pero nos vamos a ir con algo que dice el Loro Verde, muchacho. Y de Rancétaro a la ciudad de Morelia, tengo huerta de aguacates por montón. En Uruapan tengo socios importantes que me ayudan y con los de la exportación. Dice. Y dice, es que lo diga. De la ciudad de Morelia, tengo huerta de aguacates por montón. Bueno, vamos a tener socios importantes que me ayudan con lo de la exportación. Para que el fútbol estallaba en rojo, la tierra caliente. También Estados Unidos en el Super Bowl, mi bolita se ve. Mercado y soy gente inteligente. Cuando con mi gloria vengo con grande. Con una troca deportiva, enlodadas pero llenas de dientes. Voy a dar los órdenes personales. Con el que sabe el alcalde, saben lo que vendes. Para servir el señor, y si me preguntan, soy aguacatero. Soy de respeto y con los hombres que son de me quito el sombrero. Y si una mujer me gusta, las nalgas y pechos, yo se los opero. Así son las composiciones del cerebro. Trabajo soy cumplido para el trabajo, y si hay pares me gusta la diversión. Me gusta el pecho, un poquito de whisky, un poquito de sol hasta que salga el sol. Y bueno, si no quieres, también si se puede, te puedo usar. Brazo me super, me lo uso, perdido, perdido, y lo van a descargar. No me critiquen por nada. Por eso trabajo para darme mis gustos. Los tacos sin aguacate no son tacos, y el que no tiene palabra cuenta su hombre. Cuando prometo algo me gusta cumplirlo, y también se debe servir los favores. Por vos me respeto, pero si me buscan pleito más porque si no de nadie me deje. Los propios aguacates por supuesto, y también me gusta tenerlos bien puestos. Aquí muevo del gas y también de la loca que llama el mío. Soy de respeto y con los hombres que son retos, me quito el sombrero. Y si una mujer me
Provócame, provócame, provócame.
Cualquier contratación para despedida soltera hacemos. Yeah.
días sale con un mensajito de los buenos días. ¡Y arriba las viejas de la mano.
Un gesto de paz.
y avecinados graneros, San José del Capulín del Retiro, Barranquito Nuevo, Tampicol, Charco de Oriente, 2 de Octubre, San Francisco Miguel Azúa Camargo, Océano Arriaga 2, Las Brisas, Flores de Galaviz, Mi Esperanza, Las Flores, avecinados de Las Flores, Unión Campesina, El Favorito, Colonia Nuevo Progreso, y todos y cada uno de ustedes, por los difuntos de Epifanio Rivas, Alejandra Álvarez, Josefa Rodríguez, Paula Rivas, Ángela Rivas, Teodela Rivas, Clemente Rivas, Pollo Rivas, José Rivas. Él es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Nuestra Eucaristía ha terminado, podemos permanecer en paz. Thank you.
We'll be right back.